Una previa primero, sobre la nuestra empresa empezó el año 27 por mi abuelo. Ellos eran masoveros de una masía que estaba aquí al lado, trabajando para otra empresa. Y en el año 30 compran esta masía y empiezan a, y el año 26 empezaron a producir cava y en el 30 estamos aquí. Hay unas características que definen el Penedès. Fíjense ustedes. Tenemos bosque, tenemos viñedos, masías. Aquí tenemos de frente tenemos el pueblo de Lavern, pueblecito. Y además tenemos torrentes, riachuelos que llevan muy poca agua. Esto es el paisaje del Penedès, parcelas muy pequeñas. Este es el paisaje típico del Penedès. Esta simbiosis entre viñedo, riachuelos y bosque hace que la biodiversidad sea muy alta. Estem a Cava Aguilera, a Lavern, i avui l'activitat programada era un tastar raïms. Tastar raïms és una activitat que no és massa usual, però tenim una parcel·la que vaig preparar fa uns anys, hi ha unes 25 varietats, i allà podem veure, però realment, tastant, quines característiques té el macabeu, el xarel, la parellada, un merlot, un cabernet, i la gent, tastant el raïm, després es donen compte del que pot donar aquell raïm per fer un vi. I això és molt interessant, perquè la gent coneix molt bé, tastant molts caves, molts vins, pot tastar raïms, i tastar raïms, sobretot el cep, i un darrere l'altre. Jo crec que això és una experiència molt, molt interessant. A part, veus el pàmpol diferent, si té circells, el raïm que és més llarg, més apinyat, el raïm si és més rodó, més oval, expliques les diferències del blanc i el negre, les maduracions de les pells, tot és una cosa, l'acidesa, bueno, tot és un temes molt, que són molt, molt enriquidors i la gent queda molt satisfeta amb això. Esta d'aquí, esta és el macabeu. Esta varietat té un problema. Quan està gruesa, si llueve en setembre o agosto, se hincha mucho, no cabe dentro, revienta, claro que es muy azucarada, entra la botritis y tenemos un problema de podredumbre. Y ahora vamos a hacer una cosa. En el grano hay tres cosas. La piel, la pulpa y la semilla. Y vamos a hacer una cosa, nos vamos a poner tres granos de uva en la boca. Lo vamos a exprimir un poco. Vamos a dejar la pulpa, la piel en la mano y las pepitas también en la mano. Perquè vean ustedes las características y por qué he pensado de una forma o de otra. Soy cubano adoptado aquí en Castelldefels, vivimos en Castelldefels hace ya tiempo y bueno, estamos aquí en Cava Aguilera por tercera vez porque nos gusta mucho el lugar, el señor Pérez y su hija Marta nos han tratado de maravilla aquí, hemos aprendido muchísimo sobre la cultura del cava en Cataluña y bueno, hemos aprendido un poquito de todo, ¿no? Sobre las uvas que existen, cómo se hace la vendimia, cómo se pisa la uva, cómo se toma un cava. Y bueno, tengo el gusto de tener en mi colección una de las botellas exclusivas que el señor Pérez hizo en honor a su abuelo. Y venimos siempre que podemos traer a amigos que vienen de Cuba o de cualquier otro lugar. Siempre les proponemos venir aquí porque es una oportunidad única de conocer la cultura catalana. Bueno, el agua un poco amargo, un poco... La primera vez que vinimos, y esto es un secreto, fuimos la última visita del año. Creo que fue 2017, y antes de irnos nos dice el señor Pérez, mire, ya hoy es la última visita del año, toda la uva que quede ahí se la comerán los jabalíes, si queréis podéis llevaros toda la que queráis. Fuimos para allá con el coche, nos llevamos el maletero del coche lleno de uva, estuvimos comiendo uva durante 6 meses, y aprendimos muchísimo, ¿no?, de todas las variedades, para qué se usan, y yo creo que nos ha ayudado mucho después a la hora de escoger los vinos que nos tomamos, saber de qué uva vienen, ¿y qué puede uno esperar del sabor del vino que se toma de acuerdo a la uva que se usó para fabricarlo? Y sí, bueno, es cultura y es conocimiento muy interesante todo. Fíjense la diferencia, ¿eh? Qué racimo aquel y este. Muy estirado. Y poco fíjense, denso. Poco denso. Esta es la Malvasía de Sitges. Cojan un grano y van a ver la diferencia que hay entre uno y otro. Bueno, si es Malvasía debe ser muy dulce, ¿no? No, para nada. Ahí está la sorpresa. Explico una mica les diferències dels raïms, perquè, esclar, com tastes un raïm, tastem, esclatem el raïm, què notem aquí? Molt madur, molt de sucre, molt astringent, paladar molt, molt respós, acidesa, es faig mastegar les pells, després, ostres, aquesta pell és molt madura, és molt suau, molt lleugera, aquesta és més verda, més astringent, més herbàcia, esclar, llavors ens donen compte, aquells vins que vam provar, que eren tan herbàcies, potser devia ser perquè el raïm no era prou madur.
Bueno, doncs aquí tens una cosa. Fem d'estar els pinyols perquè junta ja els tenins d'astringència i per això diem, bueno, per això com premsem els blancs fem una extracció molt suau perquè no es maceri la pell, perquè la pell no agafi els gustos aquests i tenim un vi. Volem una maceració? Bueno, doncs la maceració requereix un temps d'estar a la polpa, amb pell, sobretot amb els negres, pel color. I pels blancs, per fer una maceració en blanc, perquè agafi una mica l'extracció que pugui tenir de la pell. Bueno, tot això són coses que no es coneixen, no? Este és el picapoll. Picapoll, que està en el Bages, en la zona, digamos, detrás de Montserrat, on està el picapoll. Degústenlo, es sabroso, este sí que es interesante. Vivo en Cuba, estoy de visita, y pues nada, el amigo Luis Simón nos invitó. Impresionante cómo han logrado combinar esto, que pienso que más que nada es un programa educativo, con la siembra y producción de cava. Soy amante del vino y he aprendido muchas cosas de la producción de las cavas que no las conocía, ha sido muy interesante. Y sobre todo que el señor, que es una persona encantadora y se ve que disfruta enseñando a los neófitos como nosotros, ¿no? La hoja de la vid, llamamos pampa, no pampu. Cuba es una isla del Caribe, la uva no se da, en general no hay producción de vino. Se han hecho varios experimentos en zonas montañosas, se ha tratado de producir vino, pero la verdad es que hasta ahora de los vinos que he probado no puedo decir que son vinos de mediana calidad siquiera. Y no hay una cultura vinícola en Cuba. No ha llegado a la maduración. No ha llegado a la maduración. Aún le faltarían aquí un mes, tío. Como llevo un mes de clash, más o menos. Fer pedagogia. No, dir, és que jo en sé molt. És dir, m'agrada que la gent entengui les coses per què passen. Llavors, ja fa molts anys, potser fa 15 anys, que em vaig plantejar, escolta'm, fem periodisme, m'interessa que es vegi des de les arrels. I tenim una vinya que hi ha 25 varietats. Varietats que ja no es fan servir, perquè no tenen qualitat, però és que també es pot contrastar varietats que no fan servir, que no tenen qualitat, ells mateixos t'ho diuen, no, això és aquós, no té cap valor, i amb les nostres, amb els perquè s'han conservat aquestes i les altres no. I llavors, doncs aquí és això, aquesta voluntat de fer pedagogia. Pedagogia, no en pedanteria, pedagogia per explicar les coses de la forma més senzilla, més natural i, a més, més lúdica. No anem a donar lliçó, no fer una classe magistral, no és per fer una classe magistral, és per passar-ho bé, la gent s'ho passi bé, però si poden... Mira, jo sempre dic una cosa, si dia que marxen d'aquí han après una cosa, ja estic content. El xarel·lo, ve de que nos da este componente ahí potente, sabroso, esta acidez. Ahora es el momento de vendimiar el xarel·lo para el cava. En estos momentos. Para el vino aún sería demasiado ácido. Me llamo Guadalupe Molina y he venido con una amiga y con mi madre que ha venido de El Salvador a visitarme. Y la verdad que escogimos eso porque estuvimos viendo experiencias por internet y encontramos una página web que se llama Feel by Doing, que también buscábamos pet friendly porque tengo una perrita y la verdad que no me esperaba esto, me esperaba una cosa totalmente diferente y eso me ha sorprendido, pero increíblemente bien, ¿verdad? Y tampoco me imaginé que hubiera tanta variedad de uvas y que quedaran más por probar también, o sea, que nos ha abierto un poco la mente en ese sentido, porque al final te encasillas en que hay como muy pocas variedades con los catas de vinos cuando vas y aquí te muestran de que hay un sinfín de combinaciones y de uvas, cada una tiene su sabor y su especialidad, ¿verdad? Entonces, muy contenta. Son de color cobre, las hojas en vez de verde son de color cobre. Si uno ve un viñedo en mayo y ve de color cobre, dice, esta es parallada, inequívocamente. Después ya reverdece y queda verde. Bueno, pueden probar la parallada. La parallada aún no está en su punto de maduración. La parallada aún le quedan días para madurar. Es bàsic. Tota aquesta gent que han vingut avui, que eren 8 o 10, són ambaixadors de casa i del Penedès. Tornant amb uns amics, és que viuen amb uns amics, doncs són ambaixadors. O sigui, és una promoció que no ens costa ni un euro, que ens és rentable, que ens compren producte i que després ho expandeixen. Això, jo crec que això és el futur, és això. A més, sostenible. Poden venir en tren, poden venir en cotxe aquí, al Port de Barcelona. I és una cosa, un missatge que vull llançar també. A veure, la pandèmia ens ha ensenyat moltes coses també. I entre les coses que ha ensenyat és que la gent, en moments de crisi, que en tindrem i en tindrem més, necessita sortir de les ciutats. El Montseny restringit, Collserola restringit l'accés. I aquí al Penedès tenim un parc natural productiu
impecable. L'hem de protegir, l'hem de defensar. El dia que no defensem que el Penedès no faci la funció aquesta de pulmó verd de Barcelona, la capital i l'àrea metropolitana viurà molt malament, i tots viurà molt malament. Tinguem en compte i continguin poble els nostres dirigents, els nostres polítics, començant pel govern i començant pels ajuntaments. Hay que, primero exprimir i després masticar la piel. Sumoi. Som una empresa de serveis. Ens hem convertit en una empresa de producció i una empresa de serveis. Per tant, hem de congeniar dues coses. Hi ha empreses que ho podran fer, i empreses que o no ho voldran fer o no els interessarà fer-ho. Per tant, estem en aquesta posició i escoltem, assumim que rebre turistes i empreses de serveis comporta que els caps de setmana i els festius s'ha de treballar. I has d'organitzar l'empresa perquè això sigui possible. Per tant, és una decisió empresarial. O sigui, som una empresa de producció i una empresa de serveis. Jo he tingut molt clar sempre això. I per arribar fins aquí hem hagut de passar sacrificis, perquè les coses al començament no eren fàcils. Ara les coses ja veiem que van d'una altra manera, i la gent, malgrat la pandèmia, si dius que estem, home, va venir gent, i va venir gent de fora. I veus ara una diversitat de gent, des d'ucraïnesos, des de belgues, holandesos, abans venien més nòrdics i americans, ara no venen americans, i encara hi ha altre tipus de gent. Bueno, doncs aquesta és la nostra feina, i assumir que hem donat un servei, i el servei és aquest, i és un lligam. Bueno, és que també s'ha d'organitzar. Bueno, ¡olé! Esto es el Xarel·lo 100%. El nombre del cava es Xarel·la. Hemos feminizado el nombre de la variedad más potente que tenemos. O sea, en el año de la mujer feminizamos el nombre. Esta es la ninfa del cava, que se ve que se va de parranda por la ciudad a dar la bienvenida a la degustación de cava. Muy bien. Evidentemente esto es historia e idea de mi hija. Hombre. Bueno, el ratito que estamos disfrutando es innombrable porque es una maravilla de espacio. Nos han explicado muchísimas cosas importantes para saber lo que tanto nos gusta, que es el vino y el cava, y poderlo beber con muchísimo más placer. Burbuja fina, delicada, carbónico integrado. Niñas, salud. Y yo, salud. Yo, que belleza sobra, decimos. Exactamente. Sí, mi nombre es Ivonne González y me han traído aquí, no sé por qué. Mis amigos y mis pacientes me han traído aquí. Y lo que más me ha inspirado, sinceramente, aquí, aparte que está muy bueno el cava, este en particular me ha gustado mucho. Tiene un nombre además precioso de mujer, que somos las empoderadas, dicen. Pero bueno, aparte de eso y de la broma, lo que más me impresiona es ver cómo la familia, cómo el negocio se mantiene en la familia, cómo la prosperidad de la familia es importante. Creo que aquí en Cataluña esto es una de las cosas que más me impresiona en general, porque veo que la gente quiere mantener la prosperidad en la familia. Sí, a mí me suena como un zumo. ¿Eh? Un zumo, porque, ¿sabes por qué? Porque es fresco. O sea, mira, imagínate. Cosecha 2012, 9 años en botella, fresco, frutal, manzana, acidez, esto en un coupage no lo encuentras. Pero es que el Xarel·lo es una variedad que cuesta mucho de evolucionar, es una gran variedad. Y aquí tenéis esta variedad 100% para que veáis todas sus virtudes que tiene. Habéis probado en el viñedo, como la uva, y ahora esta uva trasladada a la copa. Pues el cava... El cava está muy bueno, ¿no? Lo malo es la copa, que se sale. ¡Un brindis! ¡Un brindis! Soy de Colombia, vivo ya desde hace muchos años en España, actualmente en Zaragoza, y bueno, he venido aquí por invitación de mi amiga, Guadalupe, y estoy muy contenta. La experiencia ha sido interesantísima, la calidez de Per ha estado increíble. Yo había estado en otras catas, pero no en Cataluña, había estado en La Rioja, y la verdad es que esta me ha aportado mucha dinámica, mucha frescura, mucha cercanía, y me ha encantado. Repetiremos, seguro. Industria propia, kilómetro cero. Además, incluso con la pandemia del año pasado, tenemos ya energía fotovoltaica al 50% de esta producción, y el año que viene vamos al 100%. Normalment, la gent que ens visita, no vull ser pedant, marxa encantada. Perquè ja ho veus, amb els comentaris que fan després per les xarxes, després tornen, i, bueno, doncs, jo, ahir mateix van estar aquí uns francesos que havien vingut fa 15 dies, francesos de París. Clar, això, xampany, sí, d'acord, xampany. Però, bueno, després el tracte, després els productes,
Llavors li agrada un pruta de pruta diferent, diferent. I bueno, doncs, doncs els agrada. I oi, diu, el mes de febrer tornarem. I van tornar amb uns amics aquest dia. Bueno, doncs, doncs marxen satisfet, eh? Intentem donar un bon tracte, intentem donar... No volem impartir classes magistrals, nosaltres som com som, no fem cap cosa que faríem amb un amic, com a distracte, intentem que la gent se senti bé amb nosaltres i nosaltres disfrutar d'ells també. Aquesta és la nostra filosofia.